Hola, estamos disfrutando del sol. A espaldas mías tenemos todo el predio de lo que es la pileta, donde mucha gente en el verano viene a disfrutar y a pasar un lindo momento. Y sobre todo los chicos a aprender de la colonia y de jugar y pasar un grato momento. Hoy estamos en Voces Coreanas, nuestro segundo programa, y te vamos a comentar un poquito todo lo que fue pasando en el club durante el fin de semana pasado y también te vamos a estar informando de lo que vendrá durante el fin de semana. En nuestra primera entrevista en nuestro programa de Voces Coreanas estuvimos con Carlitos Mendoza y Leo Gergo, profe de básquet de nuestro club, y bueno, era esto lo que nos decían. Ay, todavía hoy me acuerdo cuando mi viejo pudo comprar con mucho esfuerzo el primer televisor para el Mundial 78. Era la mejor tecnología del momento. Hoy hay muchas propuestas. Y yo no pienso perderme la oportunidad de tener un LCD para compartir en familia este momento. Promoción exclusiva de CL3. Llegó la hora de tener tu LEDs, tablets o router. Yo ya lo hice. Llegaste a CL3. Apurate. Vos podés tener el tuyo. Hoy saludo a Leo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Y a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Leo es más conocido, por lo menos para mí, pero creo que para todos también, porque tenés una historia, me parece, un poco más larga que la de Carlos dentro del club, ¿no es cierto, Leo? ¿Vos te acordás cuando viniste por primera vez a Independiente? No, cuando vine la primera vez a Independiente no tengo registro porque yo viví todo el tiempo a una cuadra acá del club y toda la vida vine al club. Y no tengo registro de la primera vez que vine al club, pero supongo que habrá sido de bebé con mi papá o con mi abuela. Sí, primero, bueno, como deportista, como jugador de fútbol, de todo lo que hay adentro del club, uno lo hizo, Colonia. Y bueno, ahora ya más en un rol de docente, como profe de básquet. Bueno, yo soy de Firmat. En realidad soy nacido en la provincia de La Pampa, pero hace varios años que estaba viviendo en Firmat. Y llegué hace unos 4 años aproximadamente al club a dirigir primero las divisiones inferiores. Yo soy entrenador de básquet y profesor de educación física. Y bueno, desde el año pasado también estoy a cargo de la primera división. Y bueno, trabajando con todo lo que es el básquet competitivo independiente, que sería desde los sub-13, que es la primera. El primer grupo que empieza a competir dentro del básquet hasta los mayores. Yo llegué a jugar al Firmat Fútbol Club desde mi pueblo, que es Intendente Alvear, y bueno, estando ahí participábamos de la misma liga que participa Independiente, que es la Asociación Venadense, y por contacto y conocido, en ese momento estaba trabajando Bocha Sánchez, que trabajó muchos años y fue uno de los pioneros del básquet de Independiente, y por intermedio de él yo llego acá a trabajar en Independiente y bueno, acá estoy. ¿Cuáles fueron los orígenes del básquet en este club? Mira, primero hablo por lo que cuenta la gente, por lo que cuenta mi papá, por ahí mucho Jorge, a Müller, que ya hubo un periodo de básquet o periodos anteriores de básquet a lo que es hoy el básquet Independiente ininterrumpido, pero bueno, de eso no puedo hablar porque yo sinceramente no tengo conocimiento, sí sé que hubo básquet en otro momento. Pero de lo que es el nuevo básquet, o sea, de lo que se hace ininterrumpidamente, pensando un poquito, recién te decía, más o menos el año 98, 97, 98, que se empezó como una actividad social, se juntaban chicos de 5 a 16, 17 años, y bueno, el básquet fue creciendo,
y se empezó a participar primero en las ligas del sur de la provincia de Córdoba, con equipo de Camilo Aldao, de Corral de Busto, de Los Urgentes, y bueno, y de aquellos lados, para así después, a mitad del año 99, entrar como invitado a la Asociación Benadense, y desde el año 2000 se participa de la Asociación Benadense en las categorías competitivas, que son las que Carlos viene a dirigir en su momento, y en el 2001 se empieza con la primera división. O sea que un deporte que vamos camino a los 20 años en poquito tiempo. De hecho, estamos muy cerca, muy próximos a un torneo provincial, que eso es algo muy nuevo para lo que es el club, chicos participando en una liga que se juega con equipos de toda la provincia. De hecho, nos van a visitar equipos de Rafaela, de Esperanza, de Rosario, y vamos a hacer, con la categoría sub-17, vamos a ser locales el fin de semana próximo. ¿Cuántas divisiones hay y cuántas divisiones hay jugando en este momento? Yo dirijo a los nenes que van de 5 a 12 años, y ahí hay 4 categorías, que son microbios, que son nenes de 5 y 6 años, mosquitos, que son nenes de 7 y 8, premini, que son nenes de 9 y de 10, y mini, que son nenes de 10 y de 11 y 12, perdón. 4 divisiones tengo yo, 4 divisiones son las que tendría Carlito, más la primera. En total serían 9 grupos de básquet. De 5 a 12 años, que es el grupo que tengo yo, hay alrededor de 75 chicos más o menos practicando el deporte. Y bueno, y más los de Carlito. Nosotros tratamos, dentro de lo que hacemos en el club, desarrollar los jugadores al máximo nivel que podemos y que nos permite nuestro lugar. Pero también sabemos que tenemos un techo. Cuando un jugador tiene una proyección superior y que por ahí no podemos, dentro de la estructura que tenemos nosotros armada, darle las mejores condiciones de trabajo, tratamos de que por ahí pueda dar un salto y pasar a otro equipo, como pasa también en el fútbol por ahí, que los chicos se van a jugar a equipos de fútbol de AFA o de otras competencias. Leo, vos nombraste recién nenitos de 4 y 5 años. Desde 5 años. ¿Qué vienen a hacer esos nenitos acá que están en el jardín de infantes, en la escuela? Los nenes vienen a jugar, o sea, y más en esa edad. La pelota de básquet es una excusa para hacer una clase de educación física en el club, y más allá de lo que ellos puedan aprender de básquet o no, la idea en esa edad temprana es que aprendan a compartir, a ser parte de un grupo, a respetar los momentos, lo que básicamente se hace en cualquier lado donde se está educando chicos. O sea, esto es educar a través del deporte a esa edad. Yo que trabajo con los nenes más chicos, que es la parte de lo que sería escuelita, que son todos nenes que tienen nene y chicos que tienen edad de escuela primaria o jardín, la idea fundamental y el objetivo es masificar, es juntar la mayor cantidad de chicos posible, tener las categorías completas y colmadas de chicos, para después, sí, en base a eso, poder trabajar todo lo que son los fundamentos individuales, que sería enseñar a los chicos a jugar al básquet, que pasaría a ser secundario. Primero los queremos tener acá adentro, una vez que lo tenemos acá adentro, les enseñamos a jugar al básquet. Igualmente las dos cosas tienen que ir de la mano. Y bueno, y entregarle a Carlitos, que en la categoría sub-13, cuando los chicos empiezan a competir, primero entregarle a los chicos, o sea, que tenga material humano. Y bueno, y segundo, claro, para poder conformar un equipo. Y segundo, con la mejor formación que se le pueda dar por el tiempo y por el espacio del que uno dispone. Sí, básicamente nosotros estamos trabajando con un proyecto a largo plazo que estaba dividido un poco en dos partes. Que la primera, como decía Leo, era la masificación de la actividad y lograr que se acerque un mayor número de chicos a practicar la actividad. No es que esa parte ya se cumplió y se deja de lado, o sea, todo el tiempo la estamos revisando, pero es una etapa que ya la tenemos bastante bien, al tema de la masificación y de la actividad. Y ahora lo que seguía era un poco apuntar a la calidad y a la cantidad del entrenamiento. Estamos evolucionando en los últimos años mucho en esa parte, digamos, en la cantidad de horas de entrenamiento y en la calidad de la misma, y eso lo estamos acompañando de un buen número de torneos extras y de competencia que sirve mucho para el desarrollo de los chicos, no solamente el entrenamiento, sino la competencia. Y somos conscientes que la competencia que nos brinda la Asociación Benadense
O sea, no es que es que desprestigiamos el torneo de la asociación, sino que nos parece que eso solo es poco. Entonces, buscamos más, tratamos de cuando tenemos fechas libres, jugar partidos amistosos con equipos diferentes a los que nos enfrentamos siempre, tratamos de participar de todos los torneos que nos invitan. Hace el año pasado que entramos en los torneos argentinos, que en la etapa federativa, que es el provincial que le hablaba antes, que es por ahí un nivel superior al que jugamos nosotros, entonces está bueno para que los chicos se fogueen con los mejores. Porque también otra parte del proyecto es que los chicos de las divisiones inferiores lleguen a formar parte del plantel de primera división, de que se conviertan en jugadores de primera, de la primera de Independiente. Y después tratar de jugar al mejor nivel que se pueda, defendiendo los colores de Independiente. Por eso este año... O sea, se viene haciendo todos los años y se viene mejorando, que es la conformación del plantel de primera. Este año se conformó con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, pero ya con una experiencia y una calidad importante, que eso sirve mucho de apoyo a los jugadores jóvenes que recién están empezando. Es muy lindo ver esto que estamos viendo detrás nuestro, esta cantidad de chicos. Nunca se había visto nenes tan chiquitos jugando al básquet. Siempre se los veía en las canchas de fútbol, pero en la cancha de básquet era más raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, esto es parte del proyecto y del trabajo del que hablaba Carlito, de masificar, de traer a los chicos acá. Por ahí hay chicos que, la mayoría de los chicos hacen otro deporte en el club o hicieron otro deporte en el club. Nosotros como parte de la campaña de masificación todos los años llevamos las invitaciones a las escuelas. Para estos nenes yo personalmente llevo una tarjetita con el día, el horario, les cuento cómo es la actividad y... Y bueno, y eso es importante porque hay muchos nenes y muchos papás que a lo mejor no saben, no que el básquet existe, pero no saben que a lo mejor hay básquet para nenes de esa edad. Eso yo te preguntaba, ¿qué hace? Contamos con una ventaja que por ahí no tiene otro deporte, que es trabajar en un espacio cubierto. En el invierno, para los chicos chiquitos, eso es algo que los papás te dicen mucho. Yo lo traigo a básquet porque está adentro, qué sé yo, y bueno... Y después los chicos quedan enganchados. Tenemos trabajando como coordinador nuestro a Víctor Deitch, que es una persona que para el ambiente del básquet es conocida, que trabajó en selección nacional, trabajó en clubes como Boca, Olimpia, Venado Tuerto, y tiene una carrera dilatada dentro de lo que es el básquet nacional, y que por cuestiones de salud él tuvo que dejar de dirigir, y hoy lo tenemos dándole una mano a nosotros. Es la persona encargada en Sudamérica de... apuntar jugadores para llevar a San Antonio Spurs, que es el equipo de Manu Ginóbili. Él tiene jugadores vistos en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Bueno, y él los apunta a... Lo sigue el crecimiento y es el que lo apunta. Él es una persona muy importante. Está buenísimo lo que hacen, chicos. Realmente es un trabajo intenso, con responsabilidad, con mucho amor por lo que están haciendo. Me alegro mucho de haber conocido esto también yo, que desconocí. O sea, veo los partidos por ahí, pero no conocía tan de a fondo. Nos pone muy contento ver cómo fue creciendo básquet en nuestra institución. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de poder mostrarle a la gente nuestro deporte, que es el básquet, y aprovechar esto para invitarlos a que se acerquen a ver. Por ahí sé que los partidos lo pasan por televisión, pero estaría bueno que vengan a ver a la cancha los chicos, a la primera, que se acerque la gente de Chañar y que nos acompañe bien de cerca. Si alguien tiene interés en, me refiero a los chicos, de participar, de acercarse, que venga acá a la cancha. Nosotros estamos todos los días, menos los martes, algunos van a encontrar, les informamos los horarios y bueno, los esperamos que vengan los que tengan ganas, que se acerquen a participar. Impresionante, inigualable, increíble, imparciales, impactante, imperdible, inmejorable. Acompañada, adorable, alegría, accesible, agasajar, acontecimiento, adelantado. Cena, cómodo, compartir, conversar, concretar, compensar, cumplir. Tres iniciales que despiertan palabras que describen un único lugar. Sede, Independiente Athletic Club. Hablando un poquito más sobre básquet, te decimos que el pasado 7 y 8 de junio se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro club, en el gimnasio, el torneo argentino de clubes, en una etapa provincial, donde se jugó un cuadrangular clasificatorio
donde participaron clubes de distintos lugares. Los chicos de nuestro club, la categoría sub-17, tuvieron la posibilidad de poder jugar con clubes como Atlético de Rafaela, Alma Junior de Esperanza y Náutico de Rosario. Queremos agradecer también por la organización, por el agasajo que tuvieron los chicos, la subcomisión de básquet, que estuvieron trabajando desinteresadamente para poder organizar lo que es los almuerzos, la cena, las meriendas y los desayunos de los chicos. También agradecer a la Escuela Técnica por cedernos el albergue para que las delegaciones puedan descansar. Y obviamente felicitar a la categoría sub-17 de básquet, que sumó una linda experiencia en estos eventos, que no siempre tenemos la posibilidad de poder compartirlo. Y bueno, en estas instancias pudieron jugar 2 días a pleno básquet. Estamos viendo imágenes del torneo, donde se llevó a cabo en el gimnasio de nuestro club. En fútbol infantil, Independiente el sábado pasado visitó a la localidad de Veradebú, al Club Deportivo, jugando la última fecha del torneo Apertura. Como todos los meses, el segundo lunes de cada mes, se realizó la reunión de comisión directiva, cuerpo de profesores y subcomisiones. Se trataron temas como la asistencia de cada deporte y bueno, también un poquito de los eventos que pueden ir organizando cada actividad deportiva. También Independiente asistió a la charla que organizó la comuna local a cargo del profesor Santos Guerras. Y bueno, también participó de una charla de la Fundación Arco Iris, que está trabajando mucho sobre la inclusión social. Restaurante de Independiente Athletic Club. El placer de saber elegir es una experiencia sin límites. Bueno, también te vamos a informar acerca de lo que va a venir durante el fin de semana. Se va a organizar en nuestras instalaciones, en las canchas de tenis, un torneo de tenis doble mixto. Se va a realizar el día viernes 20 de junio a partir de las 10 horas en categorías A, B y C. Tendrá un costo de inscripción de 50 pesos la pareja, y la pareja va a tener que cooperar con un elemento no perecedero como 2 litros de leche. Va a haber un cierre de inscripción que es el día jueves 19. Te pasamos los números de teléfono para que lo agendes y lo tengas en cuenta. 15 41 21 52. Que son el número de teléfono de los profes. Te puedes contactar y seguramente te van a organizar para que puedas jugar. Si estás solito y no podés conseguir a alguien, alguna pareja, podés venir solo y seguramente los profes se van a encargar de poder organizarte para que puedas jugar con tu pareja. Acordate, viernes 20 de junio a partir de las 10 horas en las canchas de tenis de nuestro club. También en este fin de semana se van a jugar los cuartos de final en las inferiores de fútbol infantil, en cancha neutral, en las tres categorías, quinta división, sexta y séptima división. Se va a disputar en la localidad de Veradebú, en la cancha de Deportivo. También te decimos que en hockey las chicas van a viajar a la localidad de Cruz Alta, al Club Newberton, donde van a jugar la primera fecha de la segunda ronda el día domingo 22 de junio. Bueno, recordá, agendalo, anotalo. El 8 de julio Independiente organiza la Peña Folclórica. En el próximo programa vamos a estar diciéndote algunas cositas más sobre este importante evento.
proyecto. Un objetivo. Una fórmula. Cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, hinchada, todos, más vos, mirando tu centenario. Independiente Athletic Club 2014. Te comentamos que en el aula pedagógica a partir de este mes de junio el club ya cuenta con la maestra suplente. En caso de que alguna de las maestras que estén en el aula pedagógica no puedan asistir, los chicos van a tener todos sus días ocupados estudiando y haciendo los deberes en el aula. Así que a no faltar y los esperamos. Mañana viernes 20 de junio, Día de la Bandera, Independiente te invita a que adornes el frente de tu casa con los colores de la bandera para festejar entre todos este importante Día de la Patria. Bueno, para ir cerrando, en el libro de la doctora Patricia Sangenis, Mi método para estar en forma definitiva, te vamos a dejar este pequeño mensaje para que lo tengas en cuenta. El ejercicio físico es la medicina más beneficiosa descubierta por la ciencia. La actividad física es una prioridad. No puede quedar para cuando tengamos tiempo. Tenedlo en cuenta y llévalo a la práctica. Nos despedimos para el próximo microinformativo Voces Coreana. Recordá, jueves 20 y 30 horas, viernes el mismo horario y domingo a partir de las 2 y 30 horas. La única sensación mejor que la de haber triunfado es haber hecho el mejor esfuerzo posible. El límite se conoce solo entregándolo todo, participando día a día. Tenacidad, esfuerzo, dedicación son parte tanto del juego como de la vida. No seas solo un espectador. Tu fuerza, tu voluntad no tienen edad. Convertite en tu propio ídolo, en el dueño de tu propio destino. El miedo existe solo en tu mente. Lo más importante es creer en vos mismo. Anímate a ver la fuerza dentro tuyo. Llena tu vida de pasión. Hacé deporte.